gracias por seguir con nosotros en Viva la Mañana, momento de la entrevista del día, y lo comentábamos porque siempre en Viva la Mañana hemos estado muy preocupados por los niños especiales, por sobre todas las cosas, su incorporación válida y real a la sociedad, y sabemos que ese es un compromiso de todos. Se realizó recientemente, en el mes de febrero, el 5º Congreso de Educación Especial, con conferencistas que llegaron de distintos lugares del mundo para aportar su experiencia en un tema tan valioso como este. Abramos puertas, descubramos mundos, es el tema que se trató en este congreso, y hoy queremos comentarles las conclusiones, un tema que nos convoca a todos. Recientemente Guatemala fue sede del 5º Congreso de Educación Especial, con el objetivo que los participantes se actualizaran en temas diversos sobre el síndrome de Down, síndrome X frágil y el autismo, lo cual ahora se traduce en contar con herramientas para proporcionar una mejor calidad de vida para las personas que necesitan una atención especial. Es así como Guatemala se enriquece en el área de educación especial, abriendo brecha a futuras generaciones y descubriendo un mundo hasta hace poco desconocido. Para Viva la Mañana, Luis Cano y José Manuel López Rivera. Un gusto presentar esta mañana a quien formó parte de la organización de este importantísimo congreso. Está con nosotros Isabel Tejada de Springmull, ella es la presidenta de la Fundación Margarita Tejada. Isabel, bienvenida a Viva la Mañana, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, Ricardo. Bueno, gracias. Importantísimo logro de este 5º Congreso de Educación Especial, panelistas, conferencistas importantísimos. ¿Por qué realmente era necesario hacer este congreso? Porque tenemos, estas personas no tienen voz, y nosotros padres y la sociedad tenemos que ser la voz de estas personas. Y qué mejor manera que convocando a lo mejor que existe a nivel mundial para que vengan a exponernos las últimas en avances, tendencias, estrategias y programas para implementar con estos chicos. Hoy, ¿cómo estamos en Guatemala? Si tuviéramos que establecer comparaciones con algunos otros países donde están muy avanzados, donde el tema realmente es analizado y muchas veces se toma también con el apoyo no solamente de lo privado, sino de la iniciativa pública. Hoy en Guatemala, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo estamos a este nivel? Comparado con el resto del mundo, estamos muy por atrás. Muy detrás. Sin embargo, se están empezando a dar los primeros pasos. Y eso es lo importante. No perder, no bajar el ritmo de lo que se ha hecho. El objetivo de este congreso que se realiza bimensual cada dos años, es eso. Traer a Guatemala todo lo que existe en el mundo. A nivel mundial y a nivel nacional existen normativas de la educación especial. Guatemala cuenta con una política de inclusión, el acuerdo 196.56, y este le da acceso y derecho a la educación a todas las personas con necesidades especiales, y es parte del Estado ofrecer esto. ¿En la práctica ocurre así, Isabel? O sea, cuando hablamos, bueno, el otro día tuvimos la posibilidad de por ejemplo, fuimos a hacer algunos reportajes a un establecimiento educativo, al Colegio Betania, y nos dimos cuenta que ahí chicos especiales compartiendo las clases. O sea, ya hay muchos lugares donde sí realmente existe esta conciencia, que no se trata de una conciencia solidaria, o sea, es simplemente que las cosas ocurran como deben ocurrir. No se trata de decir, ay, qué buenos somos porque estamos dando este espacio. Es, yo digo, hasta obligatorio brindar un espacio de inclusión a las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Así es. Lo que sucede es que la gente no sabe que esto es un derecho de todas las personas con necesidades especiales tienen el derecho a la educación y a la salud, y esto no se les puede negar. Se están abriendo espacios, hay muchas escuelas, colegios que ya tienen personas con necesidades especiales dentro de sus aulas. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este importante 5º Congreso? Son varias, pero básicamente necesitamos implementar protocolos de salud. ¿Qué es esto? Es necesario, es básica la detención temprana. Esto se puede hacer en el caso del síndrome de Down y el síndrome de X frágil con un examen de sangre. En el caso de el trastorno del desarrollo generalizado, que es el autismo, esto es puede ser diagnosticado, detectado por pediatras y en su caso los profesores de preescolares. Pero es necesario
contar con eso, capacitar a todo el personal médico, enfermeras, comadronas, docentes, para que ellos puedan apoyar con el diagnóstico temprano, porque un diagnóstico temprano cambia completamente la calidad de vida de una persona con necesidades especiales. Y claro, ya hay que formar a los papás, hay que formar a todo el núcleo social, en realidad, que está alrededor de cualquiera de estos chicos, que, insisto, para mí es una bendición. Simplemente hay que saber leer realmente el mensaje que traen, y esto lo hemos vivido, hemos compartido aquí en el programa experiencias interesantísimas con un reportero que nos estuvo acompañando, con unas notas increíbles, y muchísima gente que realmente ha aportado, crece, tiene la posibilidad de trabajar, de formarse, de desarrollar algún talento especial, porque vienen también con talentos especiales para la pintura, para la música. Pero no nos tenemos que quedar solo en eso. Creemos que realmente una medida efectiva debe ser incorporarlos al mundo laboral de una manera real, y que todas las empresas tomaran esto como una iniciativa ya de año tras año, ¿verdad? De poder incorporar cada vez a más gente con estas capacidades. Vamos avanzando en ese tema, afortunadamente, ¿no? Vamos avanzando, pasito a pasito, pero tenemos empresas que nos han abierto las puertas. Y verdaderamente la experiencia ha sido exitosísima, maravillosa y muy motivadora para estos chicos, para las familias y para todas las personas con necesidades especiales, porque existe una posibilidad de vida. Es realmente, a ellos se les educa, se les prepara, se les capacita para que ellos puedan ser incluidos escolar y laboralmente. Eso es lo importante. A mí me encantaría, antes de finalizar, Isabel, para toda la gente que nos está viendo, no solamente en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países de Centroamérica, cómo dirigirse, cómo recabar más información, porque insisto, fue valiosísimo el material que se elaboró después de este quinto congreso. Venían conferencistas nacionales e internacionales de primer nivel abordando diversos temas sobre el autismo, sobre el síndrome de Down, entre otros temas importantes. ¿Dónde la gente puede recabar más información y enterarse un poquito más sobre esto? Llamando a los teléfonos de la Fundación Margarita Tejada, que es 2261-0887-90. Tenemos unos CDs donde tenemos toda la información de las conferencias, que verdaderamente es valiosísimo para las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir. Esto es una manera de obtener la información y ponerse al día con todo esto. Es un tema interesantísimo. 2261-0887-90 es el teléfono de la Fundación Margarita Tejada para que usted pueda recabar más información. Isabel, muchas gracias por compartir esto con nosotros, y siempre felicitaciones, porque conozco perfectamente bien el esfuerzo, el trabajo, lo que cuesta, y ustedes siempre siguen adelante con mucho optimismo, con muchas ganas, así que saben que aquí cuentan con el apoyo siempre que lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema interesantísimo, el quinto congreso de educación especial. Abramos puertas, descubramos mundos, un tema para reflexionar y que nos convoca absolutamente a todos los que integramos esta sociedad. Nos vamos a la pausa y en instantes continuamos. Hay más noticias. Esto es Viva la Mañana.